Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches, Edwin, Joana, Brenda, Rudy, Delmi, Ángela, Ileana, Talía. Buenas noches, bienvenidos. Okay, esperamos que se terminen de agregar los demás compañeros. ¿Qué tal se sienten en este día, en esta noche, a esta hora, ya finalizando su curso? Por fin llegó el día. Gracias a todos, agradecerles por su esfuerzo, por el tiempo que han dedicado, el hecho de que han realizado las prácticas. Y también felicitarlos por sus deseos de superación, porque todo esto nos sirve para crecer como personas, como profesionales, porque esto nos va a servir en todos los ámbitos, ya sea en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Bueno, por aquí leo, Wendy, muy contenta. Perfecto, buenas noches. Entonces, como les digo, animarles a seguir adelante y siempre seguir aprendiendo, no estancarnos ni conformarnos. Siempre tenemos que buscar esa forma de crecer y tomar todas las oportunidades que se nos van presentando. O si se nos es posible tomarlas, bueno, y si no, ya vendrán otras, pero procuremos tomarlas. Porque a veces son oportunidades únicas y a veces las vemos muy sencillas, pero no sabemos qué hay detrás de ello, qué hay detrás de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a aprender, qué personas son las que podemos conocer, que nos van a ayudar al ver cómo nosotros nos estamos desempeñando. ¿Alguien más por aquí? No. Ok, entonces, ya estamos todos. Faltan algunos, pero me imagino que se irán incorporando en el transcurso de la clase. Ok. Marvin, ¿qué tal se siente? Buenas noches. Ok, bueno. Perfecto, muy alegre. Bueno, me siento muy contenta porque ya estamos culminando este curso, gracias a Dios. Han sido un grupo excelente. Hoy sí, ya estamos todos por acá. Se van incorporando todavía. Bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que hemos estado estudiando esta semana. ¿Alguien podría decir para qué nos sirven las tablas dinámicas? En mis propias palabras, yo diría que para resumir de una manera eficiente la información, aplicando siempre filtros para poder visualizar solamente lo que a uno le está interesando. Perfecto. Ahora bien, los gráficos dinámicos. ¿Alguien más que nos quiera opinar, que quiera dar su concepto, su idea sobre qué son los gráficos dinámicos? ¿O para qué le han servido? Gracias. Sí, ¿me deja contestarle otra vez? Sí, gracias. Sí, para mí un gráfico dinámico, bueno, a diferencia de un gráfico normal, que ambos permiten visualizar la información de una tabla de manera visual y más fácil de entenderla,
Pues al igual que la tabla dinámica, permite también aplicar filtros que permiten visualizar solamente la información de interés. Muy bien. Ahora vamos a aprender a utilizar la segmentación de datos en combinación con los gráficos dinámicos. Vamos a aprender un poquito más. Vamos a pasar ahora a lo que es ya la plataforma. Muchas gracias por sus aportes. Aquí tenemos. Compartir pantalla. Vale, ahora sí. Ya pueden visualizar, ¿verdad? Yo todo. Sí, ya se mira. Ok, perfecto, muchas gracias. José. Delmi, ¿nos podría ayudar a leer el objetivo de esta sesión? Por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. El objetivo es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Ok, Ángela, ¿nos podría leer un poco sobre los gráficos más comunes? Por favor. Los gráficos más comunes son columna, barra, línea y circular. Perfecto. Tenemos que los gráficos de columna y barra, estos funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos una contra otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes de un todo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de graficar los datos. Antes de escoger un gráfico, debemos de analizar qué tipo de información es la que nosotros estamos tabulando y acorde a ello, seleccionar un gráfico. Porque a veces nosotros ya tenemos bien elaborada nuestra tabla, pero no escogemos un gráfico adecuado. Y al no hacerlo, no vamos a dar a entender lo que hemos estado trabajando. No vamos a transmitir esa idea así, espontánea, y que las personas digan, ah, este gráfico, este valor, quiere decir tal vez las ventas de enero, qué mes hemos vendido menos. Para ese tal vez podría ser como uno de barras, o también el de columna, pero qué tal si nosotros escogemos un circular o de otro tipo. A veces tal vez sí lo vamos a dar a entender, pero va a costar un poco su interpretación. Entonces debemos de tener un poco de cuidado al momento de seleccionar los gráficos. Y también voy a tratar de explicarles, de enseñarles cómo cambiar el tipo de gráfico una vez nosotros ya lo hemos creado. El hecho de que nos hayamos equivocado al seleccionarlo y una vez ya elaborado, nosotros vemos que no es muy comprensible ni para nosotros mismos, no es necesario que lo vayamos a eliminar, simplemente debemos de cambiar el gráfico y de esa manera seleccionar un gráfico, un tipo de gráfico acorde al contenido que nosotros tenemos. Aquí dice, después tenemos modificar un gráfico dinámico. Al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se colocan los campos. Como podemos observar, tenemos esta imagen. Tenemos los filtros, las leyendas, los ejes y los valores. Así como nosotros trabajamos en las tablas dinámicas para cambiar
La forma de presentar los datos, ya sea en columnas y en filas, nosotros podemos cambiarlo. Si queremos que meses esté en los ejes, podemos quitarlo de leyenda y arrastrarlo hacia los ejes. Y si deseamos que destino se encuentre en leyenda, la seleccionamos y la arrastramos. Si nosotros deseamos aplicar un filtro, basta con seleccionar un campo de estos, ya sea fecha o nombre, se logra ver en esta imagen. Seleccionamos el campo y lo arrastramos para poder aplicar un filtro desde ahí. Y tenemos también la suma de valores que nosotros podemos, ustedes ya saben que aquí nosotros escogemos la operación que queremos que haga, que queremos aplicar a ese campo. Ok, vamos a ver. Dice, bueno, aquí dice arrastrar los campos dentro o fuera de las áreas del panel. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica y es lo que nosotros hemos estado observando en el transcurso de esta semana. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Bien. A ver. Consultarles si, aprovechando que estamos aquí en la plataforma, si ya realizaron el test. El final. Fíjese que sí, yo lo realicé ayer, pero no sé si es error de la plataforma. Yo en la pestaña de progresos, no me aparece todavía completo todo. Y ya revisó los test, cada uno de los test que ha realizado, que están en las lecciones. Si le aparece con puntaje. Sí, revisé sección por sección y todas me aparecen completas. ¿Y cuánto le marca en porcentaje? Al final me marca 60% el total. Y de hecho, en la barra que dice examen final, bueno, final, uh-huh. No me marca nada. Vamos a ver este progreso aquí. Vaya, la semana 1 tendría que estar hasta aquí al 100%. La semana 1, 2, 3 y 4 las tiene hasta el 100%. Sí, las primeras, quiero ver, 6 barras están hasta el 100. Solamente el final me aparece 100 grisito y el total que me aparece nada más 60. Vaya, en la parte inferior revisó los puntajes. Sí, ahí todo me aparece ya al 100%. Ah, ok. Bueno, entonces... Si hay algún inconveniente, si hubiese algún inconveniente con promedios o algo, tuvieron que haberle llamado este día a todos los que les faltaron porcentaje o algo. Pero si no me le han llamado es porque todo está bien. Pero igual mañana trataría de solicitar ver el... Después de la clase consultaría sobre el progreso, vería si se puede, si me pueden dar respuesta o algo. Pero, okay, de acuerdo. Como les digo, si tuviesen algún problema, ellos se hubieran contactado con ustedes. Pero quizás no lo han hecho y eso indica que todo está bien. Vamos a esperar nada más a ver a que nos habiliten la parte de descargar ya el diploma.
unos certificados. Y los demás, ¿alguien podría comentar cómo va con el progreso? Ya tienen las 4 unidades al 100. Recordemos que debemos de tener arriba del 80% todo. Para estar más seguros, es de apuntarle al 100, para que no vayan a haber ningún, para que no vaya a ocurrir ningún tipo de inconveniente. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo completé todo desde ayer. No me apareció cuando completé el examen final, no me apareció ya nada. No me apareció ni que lo había completado. Pero bueno, igual, ¿verdad? Un mensaje invitándome para Excel avanzado, entonces supongo que ya está completado, no sé. Sí, correcto. Ya ustedes al tener las semanas 1, 2, 3 y 4 al 100% y haber realizado los test y aprobarlo, ya estarían acreditados para pasar al siguiente nivel, que sería avanzado. Entonces, si no me le han llamado, igual creo que no hay problema, porque a mí me notificaron que se les iba a estar llamando. Por ejemplo, si ustedes habían dejado tal vez alguna unidad incompleta, que tal vez hayan dejado algún examen a medias, que no lo hayan terminado de realizar por algún motivo, a veces la plataforma puede fallar. Entonces, ellos se iban a estar comunicando con ustedes para ver de qué manera se solventaba el problema, pero si hasta el momento no se han comunicado con nadie, es porque todo está bien. En la segunda semana me compartieron el progreso de todos ustedes y la verdad que iban excelente hasta esa parte, porque la mayoría ya estaba al 100, algunos estaban en 80, pero era normal porque estábamos iniciando. Entonces yo dije, wow, me alegré. Me alegró el hecho de que todos van bien y no había ningún problema, así como que estar ahí mencionándoles a cada rato o insistiéndoles, o que tal vez ellos estén ahí llamándoles para que ustedes ingresen. Y tampoco ellos me han comentado algo de que necesitan ayuda con alguien, que no avanza ni nada de eso. Entonces, eso me da la pauta de que todo va bien y ustedes me están compartiendo que han estado realizando los test y que ya tienen al 100% todas las unidades. Entonces, eso es un buen indicador. Ok, bueno, vamos a reproducir el video para luego pasar al desarrollo de los ejercicios. Compartir sonido. De Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de Gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el icono de segmentación de datos. ¿Qué son la segmentación de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo departamento y el campo sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene.
Por ejemplo, las sucursales, nos las muestra esta tabla de segmentación Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Araujo. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este icono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, título del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico, es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños, en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción Relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es ya la realización de los ejercicios y para ello vamos a estar trabajando con el archivo de tablas dinámicas, el primero que trabajamos en esta semana. Vamos a descombinar estas celdas.
Voy a dejarlos con los filtros. Bueno, vamos a construir la primera tabla dinámica. Para ello nos vamos a insertar tablas dinámicas. Y esta la vamos a estar insertando en la misma hoja donde tenemos la base de datos. Vamos a ver aquí, no sé si seleccioné bien todo el rango. Aquí está. Y seleccioné hoja de cálculo existente y seleccioné esta celda, la J24, para insertar ahí la tabla. Y ahora vamos a hacer clic en aceptar. Necesito, lo voy a borrar. Bien. Seleccionamos nuestra tabla dinámica y vamos a ingresar, por ejemplo, departamento y vamos a seleccionar el sueldo. Queremos conocer, según lo que tenemos acá, el sueldo que maneja cada departamento. Y aquí tenemos la suma. Esa aquí hemos obtenido la suma de los sueldos. Ahora bien, vamos a insertar un gráfico. Ya tenemos una celda seleccionada de nuestra tabla. Nos dirigimos a insertar y seleccionamos gráfico dinámico. Y ahora procedemos a seleccionar el tipo de gráfico. Vamos a seleccionar el primero, bueno, este que dice columnas, y el primer diseño, que es columnas agrupadas. Y luego hacemos clic en aceptar. Ya tenemos aquí nuestro gráfico. Ahora vamos a aplicar lo que es la segmentación de datos. Para ello, seleccionamos el gráfico y nos dirigimos a la pestaña que se llama Análisis de Gráfico Dinámico. Seleccionamos la opción Insertar Segmentación de Datos. ¿Para qué decía el video que se utiliza la segmentación? En el video, ¿para qué decían que utilizamos segmentación? ¿Alguien recuerda eso? Como para agregar los datos que quiero que aparezcan en el gráfico. Muy bien, gracias. Sí, la segmentación son una especie de filtros que mediante ellos, según la selección que nosotros hagamos en la segmentación, así se van a mostrar los datos en nuestro gráfico. Para ello, vamos a hacer clic en segmentación de datos y en esta parte vamos a seleccionar los campos por los cuales nosotros queremos manipular el gráfico. En este caso, podemos seleccionar departamento y también el sueldo. Una vez tenemos seleccionados los campos que vamos a agregar o la segmentación que vamos a estar utilizando, hacemos clic en aceptar. Se nos agregaron aquí estas dos. Y aquí estoy. Ahora bien, vamos a hacer clic sobre administración. Ya nuestro gráfico cambió. Y al mismo tiempo se actualiza la tabla.
Se actualiza la tabla de datos y nos muestra solo el departamento de administración con la respectiva suma de todos los salarios, de todos los sueldos. Ahora bien, ya está normalito. Ahora quiero seleccionar, bueno, voy a seleccionar este sueldo, el primero. Y el primero me está marcando que pertenece a administración. Vamos a ver ese otro sueldo. Y según este sueldo, está en estos dos departamentos. Estos dos departamentos están manejando ese mismo sueldo, lo que es marketing y lo que es administración. Nos aparecen los dos departamentos y acá en la tabla también nos aparece que estos dos tienen el mismo valor. Si nosotros deseamos agregar otra segmentación, seleccionamos el gráfico. Nos dirigimos a análisis de gráfico, luego a insertar segmentación de datos y nosotros podemos agregar otro campo más. En este caso, vamos a estar agregando lo que son los cargos. Selecciono cargo y luego hago clic en aceptar. Selecciono el cargo de asistente. ¿Y quién tiene ese cargo? Lo tiene el departamento de administración. Según el filtro, aquí me lo resalta y la suma de ese es este valor que está aquí seleccionado. Lo vemos en nuestro gráfico y al mismo tiempo en nuestra tabla dinámica. Ejecutivo. El ejecutivo pertenece a marketing y esta es la suma total de los sueldos que corresponden a marketing. Si quiero saber a qué departamento pertenece el cargo administrativo, selecciono administrativo y este no está en ninguno. Director. Voy a borrar acá los filtros. Borraré aquí los filtros también. Selecciono director. Ahora sí. Director está en administración, en comercial y en marketing. Borro los filtros para que no vaya a haber problemas como el. Vean cómo va cambiando nuestro gráfico dinámico. Seleccionamos marketing. Y ya tenemos el valor, la suma total de ellos. Ahora bien, nosotros podemos ir modificando también estas segmentaciones, estas ventanitas de segmentación. Las seleccionamos y nos aparece la pestaña de segmentación en herramientas de segmentación de datos y nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos estilos. De esta manera, ya nuestros gráficos, al momento de presentarlos, se ven más atractivos. Nosotros aquí vamos a ir seleccionando los colores según nuestro gusto, nuestro criterio. La idea es que los gráficos se vean bonitos, atractivos y también que la información sea comprensible. Si ya no lo necesito, selecciono cada uno de los segmentos que he agregado y los voy borrando con la tecla delete o suprimir. Lo selecciono y luego presiono la tecla delete o suprimir. Ahí depende del idioma en el cual esté. La otra parte importante
que les mencionaba era el hecho de cambiar el tipo de gráfico. Si yo ya no deseo utilizar ese tipo de gráfico, no es necesario que lo elimine, sino que simplemente me voy a la pestaña, selecciono el gráfico y me voy a la pestaña diseño, pero diseño de herramientas de gráfico. Y luego voy a seleccionar la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Al hacer clic sobre él, se me aparece esta ventanita. Y luego yo voy a seleccionar aquí el tipo de gráfico que más me convenga. Puedo ir realizando las pruebas. Pero si ya tengo uno en especial, selecciono por ejemplo el de barras. Y luego aquí puedo seleccionar cualquiera de los estilos. Yo me voy a quedar con el primero y hago clic en aceptar. Ahora ya mi gráfico ya cambió. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si lo quiero cambiar otra vez? No hay ningún problema. Simplemente debo seleccionar el gráfico y dirigirme a diseño. Y luego hacemos clic donde dice cambiar tipo de gráfico. Ahora vamos a seleccionar un gráfico circular. Aquí lo tenemos. Y de esta manera ya hemos cambiado el tipo de gráfico y podemos seguir manipulando la tabla. Podemos seguir quitando y agregando campos según los criterios que nos vayan solicitando, según la información que nosotros queremos presentar. Ahora bien, si yo quiero presentar el nombre de las personas, tal vez de los empleados y el departamento. Lo tenemos acá. Julio está en marketing, Adela está en marketing. ¿Se recuerdan que nosotros podemos cambiar la orientación también? Así como lo podemos cambiar la ubicación en las tablas dinámicas, podemos cambiarlo en un gráfico dinámico. Vamos a agregarle también los sueldos para que sean los sueldos los que se vayan tabulando. Vean, aquí todos los tenemos, seleccionamos nuestra gráfica y todas están en fila. Si yo quiero pasar departamentos para columnas, selecciono departamento de aquí del campo de filas y lo voy a arrastrar a las columnas. Aquí va a depender ya de la creatividad de nosotros, cómo nosotros queremos mostrar la información. No vamos a estar atados a los diseños que nos está dando Excel. Nosotros los vamos a modificar y vamos a tratar de que la información sea comprensible, sea fácil de interpretar. Si yo le quiero cambiar aquí la opción de suma de valores, simplemente configurar campo y aquí yo quiero conocer tal vez el más alto. Hacemos clic en aceptar. Vemos que cambió levemente nuestro gráfico. Ahora bien, departamentos, podemos aplicarle un filtro también. Aquí tengo en mi tablita, en mi tabla dinámica, tengo el departamento. Aquí en este momento está seleccionado marketing. Ahora lo voy a filtrar por comercial. Le quito el chequecito marketing y solo dejo comercial y hago clic en aceptar. Se actualizó mi tabla y al mismo tiempo se actualizó mi gráfico dinámico. Y de igual manera, si yo estoy en mi gráfico dinámico, me voy al área de departamentos, porque acá tengo filtros, y le voy a quitar el chequecito a comercial y en este caso quiero verlos para todos, para administración, para general, para comercial y para marketing. Hacemos clic en aceptar. Quiero cambiar la orientación de los datos aquí en mi gráfico. Selecciono nombre y lo voy a pasar para las leyendas. Pero aquí vemos que mi gráfico no me muestra
así a simple vista, no me muestra como que, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros vamos moviendo los valores y vamos viendo cómo se va interpretando. Si este gráfico no me conviene, entonces no hay ningún problema. Lo vuelvo a seleccionar, me voy a diseño y hago clic en cambiar tipo de gráfico y selecciono el de columna. Ahora, mi tabla. Vamos a quitarle aquí seleccionar todos y solo vamos a ver a Julio. Aquí tengo el sueldo de él. Y mi gráfico dinámico también está actualizado. Seguimos con lo que es la configuración del gráfico dinámico. Selecciono el gráfico dinámico y ¿qué pasa si yo lo quiero mover? Si ya no lo quiero tener en esta hoja. Me voy a diseño y luego selecciono mover gráfico. Hago clic en mover gráfico y aquí me está diciendo, seleccione dónde desea colocar el gráfico. En este caso, que sea una nueva hoja. ¿Y cómo se llamará esa nueva hoja? Aquí nos dice gráfico 1, pero nosotros podemos modificarlo y podemos borrarlo. Lo borramos y nosotros podemos ingresar el nombre. ¿Qué nombre le daríamos a esta hoja? ¿Alguien podría brindarme un nombre? Sería tal vez informe. Informe. Vamos a ponerle informe. Gracias. Y luego vamos a hacer clic en aceptar. Nuestro gráfico ya está en una nueva hoja y está él solito. De esta manera es como va a estar apareciendo el gráfico. Quiero ver a comercial. Y vemos que los filtros siguen funcionando. Vamos a marcarlos todos. Nombre, vamos a quitar a Julio y vamos a seleccionarlos todos. Aquí está. ¿Cómo haría para pasarlo a la hoja que dice actividad 1? Para pasarlo a su lugar de origen. ¿Alguien podría, me puede compartir una idea para pasarlo? ¿Cuáles son los pasos para cambiar el gráfico? Perdón, para mover el gráfico a su lugar de origen. Vale, los pasos serían prácticamente los mismos. Selecciono el gráfico. Me voy a diseño y luego doy clic en mover gráfico. Aquí tenemos la opción. Hacemos clic en mover gráfico. Luego voy a seleccionar objeto en. Si se fijan, me aparece esta lista desplegable. Si yo tuviese aquí más hojitas, aquí me estarían apareciendo los nombres de las hojas. Y donde yo seleccione, la hoja que yo seleccione en esta lista, ahí se movería. En este caso, solo me aparece actividad 1. Informe no me aparece porque actualmente en informe es donde se encuentra el gráfico. Entonces, lo quiero mover a actividad 1. Lo voy a seleccionar porque la única que tengo y ahí la voy a mover. Hago clic en aceptar.
ya tengo el gráfico nuevamente en la hoja original. Y como aquella ya no existe, la que habíamos creado de informe, porque lo habíamos movido, pero como ya lo hemos retornado a su lugar de origen, la hoja desaparece. Ahora lo único que nos queda es seleccionar el gráfico aquí por los bordes, clic izquierdo, y arrastramos hacia la nueva ubicación. De esa forma nosotros estaríamos moviendo un gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la apariencia. Voy a quitarle aquí, por ejemplo, el nombre. Y que solo me aparezcan ya el departamento y el sueldo. Nos dirigimos a diseño para cambiar la apariencia. En este caso, ayer estuvimos aplicando estilos de diseño. Y ayer sí. Aquí tenemos estas opciones de estilo. Nosotros seleccionamos el estilo que más nos convenga. En este campo de cambiar colores, nosotros tenemos, aquí nos aparece la paleta de colores que nosotros podemos aplicar. Si yo quiero seleccionar esta paleta, cambiaron ya hasta mis estilos. Acorde a la paleta de colores que yo estoy seleccionando. También tenemos la opción que dice diseño rápido. En diseño rápido, nosotros vamos seleccionando la ubicación que queremos que tengan, por ejemplo, aquí administración, comercial, marketing, los departamentos y los títulos de los ejes. Lo podemos hacer de esta manera. Aquí nosotros seleccionamos el que más nos convenga. Lo siguiente sería modificar ya los títulos. En este caso, ya me tengo aquí el área de título del gráfico, entonces lo que voy a hacer es modificarlo. ¿Cómo se llamaría este gráfico? Según los valores que tengo por acá seleccionados. ¿O qué nombre? Vaya, no, si no lo pasamos en esto, ¿qué nombre le darían ustedes? ¿Cuál sería el título del gráfico? Salarios por departamento. ¿Cómo? Salarios por departamento. Ok. Salarios. Muy bien. Salarios por departamento. ¿Cómo se llamaría este título de eje en el cual se encuentran estas cantidades? ¿A qué corresponden estas cantidades? A los sueldos. Muy bien. Entonces, el título de este podría ser salarios o sueldos. Salarios o sueldos. Muy bien, le vamos a colocar salarios. ¿Y el título de abajo, a quién correspondería? Serían departamentos. Serían los departamentos. Departamentos. Ahora sí, ya nuestro gráfico ya nos está dando una pauta con el título, una pauta de qué es lo que nosotros estamos dando a entender, qué significan los valores que tenemos aquí y a qué corresponden estos elementos en la parte inferior. Así nosotros compartimos este gráfico y salarios por departamento. Aquí están todos los salarios. Y así ya tiene una mejor explicación, ya él solito ya habla por sí solo. Ya damos a entender una idea.
Ahora bien, otro aspecto importante en esto serían los elementos del gráfico. Aquí nosotros vamos seleccionando, si no utilizamos esto acá de diseño rápido, podemos hacer clic donde dice agregar elemento. Y esto de agregar elementos es este más que nosotros tenemos al momento de seleccionar el gráfico. Si nosotros hacemos clic acá, ya sea en este grupo de diseño de gráfico de la ficha diseño, hacemos clic aquí y nosotros seleccionamos título de gráfico. Si no queremos el título, seleccionamos ninguno. De esa manera ya nuestro gráfico ya se quedó sin su título. Si nosotros, queremos agregarlo, ya lo quitamos de aquí, haciendo uso de las fichas o de las cintas. Ahora nos vamos a dirigir al signo más que aparece al seleccionar el gráfico. Hacemos clic en el signo más y nosotros seleccionamos título de gráfico. Aplicamos el chequecito y ya nos aparece el área para que nosotros le agreguemos el título. En este caso, le habíamos colocado salarios por departamento. Y así nosotros podemos ir agregando o quitando valores. En este caso, si le aplicamos aquí tabla de datos, además de tener el gráfico, nosotros en la parte inferior tenemos la tablita de este gráfico. Aquí tenemos administración y los salarios. Esta opción la podemos utilizar en caso de que nosotros tengamos el gráfico dinámico en una hoja diferente, en una hoja solita, donde esté él solito el gráfico. Como hicimos acá el ejemplo de moverlo a una nueva hoja. Pudieron observar que en esa hoja solo estaba el muy gráfico. Entonces, para darle un mayor auge, mayor entendimiento a nuestro gráfico, podemos agregarle la tablita. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí en el signo más. Si no la necesitamos, no hay ningún problema. Le quito el chequecito y ya mi gráfico se quedó sin sus datos, sin su tabla de datos. Pero si yo quiero indicarle, así para que el gráfico se entienda más, si no voy a tener más información en la hoja, la puedo agregar y así quien lo tenga va a poder ver todos los datos que nosotros tenemos en la tablita y así se comprende mejor. Si no queremos títulos de eje, de igual manera, se los quitamos, se los aplicamos. Si no queremos ejes, ¿verdad? Si ustedes no quieren que aquí aparezcan los salarios, no hay ningún problema y se quita. De todas maneras, nosotros como hemos aplicado una tabla de datos, aquí están los campos y los valores que corresponden a cada uno de ellos. Lo único que solamente los vamos a ver graficados, más no vamos a ver hasta qué punto ellos han llegado aquí en los ejes. Pero como acá ya tenemos que el valor que tienen, entonces ya está. Ahora bien, vamos a ver otra opción que sería importante. Etiqueta de datos, le vamos a aplicar los ejes. Etiquetas, estas son estas etiquetas. Si nosotros no queremos, digamos, aquí tenemos nuestro gráfico, pero cuando nosotros tenemos gráficos, voy a cambiarlo mejor. Aquí. Y aquí ya tenemos una variabilidad en cuanto a los tamaños. Si nosotros no tuviésemos
Acá, aquí, aquí vamos a agregar campo. Etiquetas de datos. En los títulos de los ejes. Estos ejes son los que yo estoy. En este momento ya quité los títulos de los ejes. Y como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos la tablita, la cual nos indica, por ejemplo, administración, cuál es el valor que él tiene. Pero si nosotros queremos que a cada barrita le aparezca su valor, nos vamos a etiquetas de datos y nosotros escogemos dónde queremos que vayan las etiquetas. Esto en caso de que le hayamos retirado los ejes, así como lo hemos hecho. Mire, si yo le agrego los ejes, aquí no hay ningún problema y nosotros nos podemos ubicar. Pero si en dado caso yo no le agrego los ejes, pero me es difícil saber cuál es el valor que cada uno de ellos tiene, aquí nosotros le podemos agregar las etiquetas. Etiquetas de los datos. Si yo no quiero que lleven etiquetas, porque en la parte inferior ya tengo los valores, se los quito y no hay ningún problema. Aquí ya esto depende de nosotros, cómo queremos mostrar los datos. Bueno, por mi parte eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Vimos lo que es segmentación, mover gráfico, cambiar la apariencia del gráfico, agregamos elementos al gráfico, en este caso los ejes, modificamos los títulos, le agregamos una tabla de datos, cambiamos el diseño rápido de los gráficos, aquí de los datos, en esta parte nosotros seleccionamos. Si no lo queremos estar haciendo de forma manual, aquí tenemos esta opción de diseño gráfico, la cual nos es mucho más, no, simplifica la vida también. Y aquí de un solo nos muestra todas las opciones de cómo nosotros podemos representar los datos, ¿verdad? Escogemos la que más nos convenga, pero si no queremos trabajar con ellos y nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y agregarle menos elementos, lo hacemos aquí de manera manual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De mi parte está todo claro. Muy bien. Por mi parte también todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, con esto nosotros estaríamos ya finalizando el curso. Agradecerles por su tiempo, por la dedicación, el esmero que le han dedicado, por el espacio que han hecho. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pero esto es bueno para nosotros. Como les digo, en todo trabajo nosotros vamos a estar manipulando Excel, tablas, gráficos, y en la mayoría de trabajos ponen esa parte de que si manejamos Excel o si maneja el paquete de ofimática, y a veces nosotros como que al escuchar Excel nos sentimos un poco abrumados, pero ya ven que así despacio, poquito a poquito, podemos ir aprendiendo. También manejar el hecho de ser autodidacta, de investigar por nosotros mismos, de aprender, de seguir investigando, seguir enriqueciéndonos, buscar información. Ahora en internet tenemos una gran variedad de información a la mano, fácil, rápido y
Ahí lo tenemos todo. Nada más felicitarlos y decirles que han sido un excelente equipo, un gran grupo. Entonces, si gustan, podemos activar las camaritas para tomar la foto de grupo, aunque sea de esta manera. Vamos a esperar los demás. Hoy sí, ya están todos. Casi todos. Catherine, Rudy. Falto yo, sí. No sé si me está. Ok, vamos a esperar. Uno más, ya casi, ya casi. Espérame un ratito. No, no, solamente ya voy. Ya, es lo último, ya. Un gusto conocerlos a todos, que sea al final del grupo, al final del curso. Hoy sí, ya está. Ok, ya vamos, ya vamos. Hoy sí, perfecto. Ya casi. Permítame, no la tomé, no la logré capturar. Ahora sí, ya voy. Aquí vamos. Voy a tomar otra captura por cualquier cosa que hay. Aquí voy otra vez, una más. Muy bien, se las voy a compartir en este momento al grupo para verificar que haya quedado listo todo, que no haya algún error. Vaya,
Voy a hacer una última toma porque algunos quedamos dormiditos. Permítame, ya les aviso. Ya casi. Va, aquí va. Ahora sí, guardar. Ya está. Esta sí quedó bien. Bueno, ya se la voy a compartir. Y muchas gracias por todo, por su tiempo, por su colaboración, participación en las clases. Ha sido un gusto enorme compartir con cada uno de ustedes y aprender de sus preguntas, de todo lo que me hacían también. Aprendí mucho de ustedes. Me gustó cuando estuvimos trabajando con lo de las funciones, las preguntas, todo el equipo estuvo genial. Y la forma en cómo realizaron las actividades también. Vi la creatividad, la lógica que cada uno tiene. Me pareció perfecto porque yo la explicaba de una forma, algunos me la mostraban de otro y vimos que de Excel aquí funciona y de varias maneras. Podemos llegar al objetivo no solo por un camino, sino que por varias rutas. Entonces, felicitarlos y animarlos a seguir aprendiendo. Muchas gracias por todo y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Feliz noche. Feliz noche a todos. Descanse. Gracias, ingeniera. Feliz noche y gracias también a usted por su disposición y su tiempo y sobre todo su paciencia. Gracias a ustedes. Bueno. Feliz noche, mucho gusto. Buenas noches. Igual, gusto en conocerlos. Feliz noche, ingeniera. Adiós. Adiós.